Las rutas nacionales vuelven a ser surcadas por el team de 6-0 Producciones a bordo de la Land Rover Black Pack Discovery Sport. ¿Para qué? Para ir a Colonia Iguazú a llevar a dos lugares distintos a Andrea Montanaro. Primero, al Parque Recreativo y Resort Asaje, un lugar nuevo, increíble, a 40 kilómetros de Ciudad del Este y 3.000 metros de la Ruta 7. Esparcimiento para toda la familia. Usted puede esparcir lo que quiera. Se puede esparcir usted mismo. No literalmente. Ojo. Bienvenido, Cristian Ricardo, ¿sí? Bienvenido a Mil Kilómetros del Mar, muchísimas gracias por recibirnos. Seguimos en Colonia Iguazú y nos encontramos con el primer occidental de Colonia Iguazú, aquí en el complejo Asaje. Complejo, resort, de todo un poco, balneario también. Bienvenida a vos, Andrea, al Parque Recreativo Asaje Resort. Muchas gracias. Aquí en la ciudad de Iguazú. Me presento, yo soy Cristian Ricardo, como decía. Ricardo el apellido, ¿no? Ricardo el apellido. Sí, Relaciones Públicas del Parque Recreativo Asaje. Y este es el parque. Sí. Mucho se habla, como te decía, hace 22 días que se inauguró. Reciencito nomás. Sí. Fíjate que Iguazú es una ciudad pluricultural, o sea. Totalmente. No solamente hay muchos japoneses, mayoritariamente japoneses, si es que se habla de extranjeros, pero están los franceses, están los alemanes, estamos de todo. Y los paraguayos y brasileros también. Y brasileros también. Sí, muchísima gente que viven, residen aquí en la ciudad de Iguazú. Incluso por eso este parque se llama Asaje. Asaje, ok. ¿Qué significa en español? En español significa sol del amanecer o sol de la mañana. Sol del amanecer. Ahora tenemos el sol de la tarde. Sol de la tarde. Pero acá no se siente tanto. No se siente tanto para nada porque está el lago y es... Es fresco. Escuchan luego el viento, la brisa del lago. Tenemos agua de coco y... El que tenemos detrás es el lago Iguazú. Uh-huh. La cuenca del lago Iguazú. Es parte del río Iguazú que... Hay una represa de la Ande, ¿verdad? Eso fue lo que la construcción de la represa hizo el agua. Pero todo eso para que... Para el desarrollo de la comunidad de iguazuense. Uh-huh. El otro proyecto, el del circuito vivencial guaraní, este parque hace parte de todo eso. Y también lo es como el primer paso, ¿verdad? Es el primer paso, sería, y aparte de fomentar lo que es la cultura japonesa aquí en la ciudad de Iguazú. Totalmente. Son puntos aquí referenciales en la ciudad de Iguazú. Totalmente. Que de repente podrían ser mejor promocionados, ¿verdad? Claro. Para que otra gente también conozca y diga, ah, bueno. Y es un principio. Se busca desarrollar en todos los ámbitos posibles. Se busca desarrollar, por ejemplo, en el ámbito hotelero, se hicieron hoteles, en lo urbanístico, que es una especie de deuda todavía, pero todo proyectado aquí a 2 años cuando se abran ya las oficinas del circuito vivencial guaraní. Lo que antiguamente en Itaipú era mundo guaraní, sí. Ahora se hace esto. Nosotros tenemos reservas, o sea que tenemos, si se puede llamar tribus, de envidia guaraní acá en la ciudad de Iguazú. O sea que ellos están... Aparte de todos los que están, los japoneses, los suizos, los franceses, los guaraníes, los paraguayos, los brasileños, están todos. O sea que pluriculturalidad, así mismo. No, es una ciudad que trata de mezclar.